y todas hoy os traigo una review es de un libro en digital os voy a dejar la portada por aquí es de El buen dictador eh, primera parte de una trilogía de Gonzalo JM Díaz eh, como os digo es una primera parte creo que es de trilogía o de saga no estoy muy segura todavía no está publicada la segunda por lo menos en español que creo que se publica el año que viene y nos cuenta la historia de a través de un personaje que es un informático en un ayuntamiento bastante pequeño. Y bueno, pues un día llega un objeto a la luna y no saben qué es. Y al cabo de unos días, pues se amenaza con eliminar el 85% de la población humana. Este personaje, junto con otros dos, va haciendo un acopio de cosas para cuando ocurra la masacre, pero hay muy poca gente que les crea. Eh, normalmente la gente pensará que es algo que no es lógico, que no va a pasar nada, hasta que un día realmente pasa. Eh, estos extraterrestres o vida exterior o lo que sea, se cargan al 85% de la humanidad, <coughs> perdón, mediante unas explosiones, y se cargarán también muchas cosas de la tecnología moderna. Y bueno, pues veremos qué pasa después de este ataque al 85% de la población a través de los ojos de este personaje. A mí es un libro que de principio no me atraía muchísimo porque pensaba que iba a ser ciencia ficción pura y dura de extraterrestres, pero me equivoqué totalmente. Eh, sí que tiene este toque, como os digo, de los extraterrestres, pero tiene muchísimo de eh, supervivencia, de cómo sería el mundo si realmente pasara esto, cómo se volverían a erigir las sociedades, cómo serían las relaciones entre las personas que quedan y cómo estaría todo, cómo interactuarían todos. Para mí es un libro que ha estado genial, eh, tengo ya muchísimas ganas de leer el segundo para ver cómo continúa toda la vida la Tierra. Además los personajes todos los llegas a conocer bastante bien, ya que te explican mucho de la personalidad de cada uno, y de cómo interactúan con los demás, así que os los recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.